Finlandia comienza a exportar ese Colombia el más exitoso modelo educativo del mundo. Dos expertos europeos en Congreso y Sociedad. No, no, no tenemos recursos naturales en, en Finlandia, solamente tenemos bosques y, y cerebros. Sino que se prefiere cumplir las tareas eh, juntos en la escuela y que el niño eh, se dedique a sus hobbies y sus quehaceres. Colombia es como un arco mágico de, de, de fenómenos culturales, eh, arte de altísimo nivel. Canal Congreso, aquí vive la democracia. Hola, televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Colombia celebró el pasado martes 15 de mayo el Día del Maestro, en circunstancias muy especiales que incluyen un paro magisterial. Sin embargo, el país se alimenta en esta época del posconflicto del más exitoso modelo de educación en el mundo, el modelo finlandés. Allí se imparte una educación holística basada en la igualdad el bienestar y el aprendizaje permanente. De este maravilloso y revolucionario sistema educativo hablaremos hoy con dos expertos finlandeses que se encuentran por estos días en el país. Bienvenida a Congreso y Sociedad, Aile Leskinen. Gracias. ¿Cuál es la clave del éxito del modelo educativo finlandés? Bueno, yo creo que hay ciertos pilares eh, evidentes y claros que por suerte hemos mantenido. Y si voy a nombrar algunos, primero la excelente formación de docentes, eh, el alto estatus y prestigio de la profesión de los docentes, por lo cual eh, muchos estudiantes y muchos jóvenes quieren ser eh, docentes y maestros. Y yo creo que también cierta independencia y autonomía que gozan en la sala y en las aulas. Eh, y en sus clases, así que ya borramos en los 80, por ejemplo, el, el, el papel de los supervisores, entonces son tan altamente educados los profesores, los maestros, que entonces eh, son capaces de asumir responsabilidades muy eh, fuertes y grandes, contundentes. ¿Cómo era el, el modelo educativo anterior y cómo llegaron a las conclusiones de que debía ser modificado? Ahora se refiere usted a la nueva ley del año pasado, ¿no? No, al, el anterior modelo que regía eh, educativo en, bueno, en Finlandia. Bueno, en Finlandia en los años 60 hubo un debate muy grande sobre el modelo educativo que iba, íbamos a, 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 a asumir y establecer en el país. Finalmente se optó en el año, a mediados de, lo, de la década de los 60 un modelo, modelo educativo eh, que prioriza la inclusión de diferentes sectores sociales la igualdad de oportunidades entre todos los sectores sociales de, de, de las familias y también eh, cierta igualdad igualdad plena entre las regiones diferentes regiones del país eh, la educación gratuita almuerzos gratuitos para todos los niños y el eh, alto nivel de eh, formación de los eh, docentes y esta ley o este digamos este modelo de educación básica y secundaria fue implementado en finlandia en los fines de 60 al inicio de los 70 de hecho yo quien me escolaricé, precisamente en esa empecé mi, mi formación básica en 67 entonces eh, yo soy como el fruto de la primera generación que pasó por toda esta formación gratuita y, y entonces eh, bueno era un Modelo bueno, pero los tiempos cambian y entonces eh, los gobiernos y el, el Ministerio de Educación, como la Administración también eh, Nacional de Educación, eh, querían renovar el sistema de tal modo que cor correspondería mejor las necesidades de los tiempos actuales del mundo global, eh, etapa de la digitalización, ...etapa de internet, etcétera... ...y por eso en 2016 ratificamos una nueva ley de educación... ...y ahora hay ciertos cambios en esta nueva ley. ¿Qué cambios implica esa nueva ley? Bueno, por ejemplo, en parte o de cierta forma se han borrado las materias... ...tenemos aún las materias, matemática, lenguas... ...lengua materna, eh, ciencias naturales... ...pero eh, digamos que sus eh, fron fronteras no son tan estrictas. Más bien hablamos ahora de ciertos fenómenos learning, eh, como yo podría decir aprendizaje de, en base de los fenómenos. Por ejemplo, si eh, los alumnos eh, eh, estudian con sus profesores algún fenómeno, por ejemplo, podría ser el hambre en el mundo en cierta parte. África del Este, por ejemplo. Entonces, lo investigan durante dos meses, desde el punto de vista de profesor de geografía, desde la nutrición, matemática, etc. Así que, por ejemplo, si yo fuera un alumno allí, tendría que quizás calcular cuántas calorías se necesita un niño de 10 años para comer bien durante un día, si cuántos niños y cuántos adultos... Hay en cierta población X, cuánta comida hay que producir para esta gente para que, eh, eh, para que sean bien nutridos y se supere el problema, y cuántos camiones se necesita para transportar entonces la ayuda humanitaria internacional, qué tipo de medicinas se necesita etcétera. Así que los niños investigan cierto fenómeno, no es siempre tan dramático como la hambruna, por sí. ejemplo, pero investigan cierto fenómeno desde, el, desde diferentes ángulos y diferentes materias escolares y así trabajan juntos eh, como una comunidad eh, dentro del colegio. De hecho, se, se han eliminado las tareas. Eh, las tareas prácticamente se han eliminado. Eh, las tareas se hacen en, el, en las escuelas, se hacen antes de ir eh, de la escuela, pero puede haber algunas tareas también en casa, pero mayormente ya no hay tareas que unos niños pasarían allí unas horas, sino que se prefiere cumplir las tareas eh, juntos en la escuela y que el niño eh, se dedique a sus hobbies y sus quehaceres y las cosas que quiere hacer y jugar eh, en su tiempo libre. ¿La relación entre eh, los alumnos y los profesores de qué tipo es? Es igual. Por supuesto, el adulto es adulto y maestro es maestro y tiene que tener la autoridad eh, en, en el aula y dirigir la situación. Pero es, hay, es, es una relación de mutuo respeto, no es una relación en que el profesor impone de forma drástica, es una, es una relación de diálogo. Y de comprensión emocional y de cuidado y protección. Esta parte, este elemento, este digamos perfil de los profesores, en qué medida ca cada joven quien quiere ser o estudiante quien quiere ser maestro, eh, este perfil o rasgo personal de, de los jóvenes postulantes para ser maestros es muy importante. Se miden, se miden en los exámenes de entrada, hay test, test eh, exámenes psicológicos pruebas de aptitud, también eh, hay exámenes, en que, exámenes y pruebas en que los postulantes para ser profesores tienen que estar en grupos de los niños o grupos de los adultos y se ve cómo actúan, cómo actúan cuál, es, cuál rol asumen y, y cuánto se haya medido entonces la aptitud de una persona para ser maestro, sus competencias emocionales, emotivas y su capacidad de empatía. Eh, entonces se mide su, eh, bueno, en este sentido, su... Sí. 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 Más que escuelas son comunidades de aprendizaje. De cierta forma, sí, tiene razón, eso son. Y lo, el modelo educativo finlandés permite que los niños se dediquen a ser niños. Sí, lo, esta es la idea que los niños eh, puedan ser niños en este mundo que además les eh, trae diferentes informaciones de diferentes diferentes eh, digamos eh, espacios y diferentes conocimientos. Eh, Internet, por ejemplo, ha realmente revolucionado nuestra forma y nuestro concepto del mundo. Entonces, también en el en la, en la educación digital es muy importante que el niño sea protegido, que aprenda, aprenda a usar de forma ética y segura para su propia seguridad, la seguridad de sus com, com, amigos, los medios digitales como Internet, porque allí hay también riesgos para niños. Por supuesto, la escuela finlandesa permite de alguna manera, presenta, presta mejores servicios de asesoramiento. Eh, para encontrar la vocación del niño desde muy temprana edad? Sí, bueno, eh, de cierta forma sí, tenemos, un, tenemos una, una profesión dentro de las escuelas que son profesores guías. Son como una especialización que un maestro puede tener en su carrera, ser eh, guía de instrucción profesional para los niños y los jóvenes. Normalmente empiezan a trabajar con los jóvenes de 12 o 13 años, 14 años, y eh, dan instrucción especial sobre diferentes profesiones. Eh, digamos, eh, eh, tienen responsabilidad de buscar información y contestar eh, a las interrogantes del niño y ayudarlo a, con los padres también para saber más información de diferentes profesiones para que luego, más tarde, no en aquel momento, pero más tarde, cuando decida sobre su fu futuro, tenga más información equilibrada. Esa es la idea. Es, es como un grupo de espe espe eh, profesores especialistas que tenemos en nuestras escuelas. ¿Esta educación se imparte a todos los niveles sociales? Sí, ¿Es igual? Sí, es absolutamente igual, en todos los niveles sociales y en todas las regiones del país. Uno puede vivir, en, un niño puede vivir, su familia puede vivir en un pueblo bastante distante, por ejemplo, en el norte de Finlandia, donde la densidad de población no es muy alta, en Laponia, y, o puede vivir en el este de Finlandia, de hecho, efectivamente, la zona de donde yo vengo, eh, y la educación es este eh, es mismo nivel que es en la capital Helsinki. Tiene que tener los mismos derechos eh, de optar, por ejemplo, el estudio de idiomas u otras eh, disciplinas. Usted es periodista. Ha estado muchísimas veces en Colombia, conoce el sistema educativo nuestro. Eh, ¿Qué impresión tiene del país y de nuestro sistema educativo? Mm. Mire, yo en realidad no conozco el sistema educativo eh, colombiano, no lo conozco. Eh, sí que como periodista tiene razón, eh, trabajé mucho tiempo como corresponsal de radio y televisión finlandesa aquí en América Latina. En ese momento eh, visitaba su país varias veces y en tiempos que a veces eran muy dif difíciles para los colombianos al inicio de 2000-2001. Eh, bueno, así en, no conozco tanto el trabajo de los profesores, pero lo que quiero decir es que para un periodista, investigador o cualquier extranjero, Colombia es como un arco mágico de, de, de fenómenos culturales, eh, arte de altísimo nivel escritores, naturaleza, bellísima. Yo creo que es el país más bonito realmente de América Latina y todos los demás también son bonitos. Es, es, como, es como un milagro, siempre salen cosas más curiosas. Así que si, si fuera reportera aún, me gustaría mucho reportear aquí. ¿Exportar educación es su misión hoy en día? Hoy, hoy en día mi, mi misión es, yo trabajo en un parque de ciencias y mi, mi trabajo es precisamente... Eh, reunir los especialistas eh, de educación de, de, de Finlandia o en mi zona donde vivo en estas, esas universidades y escuelas y entonces eh, crear lazos de colaboración eh, para exportación educativa y también para intercambio educativo, in, eh, acuerdos de intercambio de profesores, etcétera. Estoy, soy la persona quien facilita los contactos y abre las puertas. Aule tiene un título en idioma español y es filóloga, doctora en estudios latinoamericanos. Está muy familiarizada con la literatura de América Latina. Gabriel García Márquez, ¿qué dice para usted ese nombre? Bueno, por supuesto, es, eh, yo creo que es el autor más grande de, del mundo hispanohablante después del Quijote, eh, o al menos entre los contemporáneos. Y yo creo que es una metáfora de Colombia. Además que él también metaforizó eh, la sociedad colombiana con todas las contradicciones y con todas las riquezas que puede tener Colombia. Es una metáfora del ser humano también. Yo podría decir que Macondo, que él creó sobre la base de su tierra natal y sobre la base de su pueblo natal, Aracataca, donde ha propuesto, he viajado, he estado allí, he grabado allí un pequeño documental, eh, hace tiempo. Entonces yo creo que Macondo es, un, es una metáfora del alma humano. ¿Qué otros autores latinoamericanos la subyugan? Eh, ¿En qué sentido? Que, 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 ¿Qué gusto tiene por, por otros escritores latinoamericanos? Bueno, me gustan eh, eh, diferentes autores que todos son, son conocidos, pero quizás no las eh, luminarias y estrellas más grandes. Por ejemplo, el mexicano Pacheco, Emiliano Pacheco, que es un gran autor eh, eh, y de, eh, que describe la infancia, la sensibilidad de la infancia. También Manuel Puig, por ejemplo, su novela El beso de la mujer araña, donde entonces eh, hace un paralelismo entre la liberación sexual y la liberación política. Eh, en esta novela, El beso de la mujer araña, entonces hay una historia en que un preso político eh, marxista es eh, situado, colocado y puesto en, el mismo, en la misma, misma celda con un hombre homosexual que las autoridades consideran criminal. Y entre ellos, aunque primero hay, hay mucho prejuicio a la larga, Surge la comprensión. Entonces, Manuel Puig, las mujeres, mm, por ejemplo, Gabriela Mistral, eh, Marta chilena. Trava, sí, muchos chilenos, por supuesto, Díamela Eltit, quien es quizás la autora de mujeres de corte feminista, una de las más importantes en América Latina. Luego, eh, por ejemplo, Quizás podríamos decir eh, eh, poetisas como por ejemplo Marina Arrate, que es una, una de las poetisas de esta generación de las autoras mujeres que surgieron a la luz, siempre habían escrito, pero surgieron eh, a establishment en los años 80, en la etapa de los regímenes militares. Ella tiene una poes poesía muy fogosa, misteriosa, muy femenina. ¿Un doctorado en Chile de la dictadura militar en la literatura obtuvo usted? Sí, yo hice un, mi doctorado, analizó el cómo cambió el lenguaje literario en la narrativa chilena durante el, durante el régimen militar, cómo la dictadura impactó el mismo lenguaje de la narrativa. Esta fue mi interrogante. ¿Tiene algunos libros de su autoría? Eh, eh, de que, yo, que yo haya escrito. Sí. sí, yo he escrito una novela que se llama, eh, en fin, es Peto pero en español es La Era de las Bestias, está en proceso de traducción. Ahora estoy en mi segunda novela, he publicado un libro de poesía y he estado en varias antologías y luego tengo varias obras de investigación, de literatura, porque yo tengo que decir que la literatura latinoamericana es mi... Es mi allí está mi corazón. Qué bien. ¿De qué habla esa novela suya? Eh, bueno, es una historia también un poco dramática sobre un joven soldado de 19 años que se llamaba Michel Nash. Tiene un referente en el mundo real, este personaje Michel Nash. Eh, él eh, estuvo en el servicio militar... En, el, en la primavera de 1973, cuando hubo el golpe militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973, y este joven estuvo en Iquique, eh, fue un buen eh, soldado, un, uno de los mejores en, en, en tirar, y entonces eh, lo, él no quiso participar en la ejecución de los civiles. En las calles o en los amen tratamientos, como se llaman, para o así como para causar miedo a los civiles. Y di le dijeron que tenía que participar en las ejecuciones. Él dijo: No, yo he llegado aquí para defender a mi pueblo, no para matarlo. Y entonces, eh, por supuesto, lo detuvieron, lo torturaron y lo desaparecieron. Aún no se, ha, no se ha encontrado su cuerpo, pero se sabe que fue asesinado eh, en septiembre de 1973 en una madrugada en campo de concentración de Pisagua. Entonces yo, siendo periodista en Chile, eh, conocí a su familia, a su madre, eh, quien estaba en la búsqueda de los restos mortales de su hijo, y me interesó, la, se me empezó a rondar en mi cabeza esta historia. Eh, se, me, se me interesó tanto que empecé a escribir, a escribir como loca escribía. Y me surgió una historia de Michel Nas y ante todo de su novia, Cristina Rojas, una, un personaje total, totalmente de ficción, quien empezó la búsqueda de su novio desaparecido. Una novela con guión, con, digo, con un argumento claro, un poco de suspenso, un poco de amor, un poco de crítica política, etcétera, así que, y esta novela que estoy escribiendo ahora se sitúa en Carrelia del Este de Finlandia, en esta zona, esta franja, franja que Finlandia perdió en la Segunda Guerra Mundial y en la historia de mi padre. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias, es un honor, gracias. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con un nuevo invitado. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras: el Senado, con 102 miembros elegidos a nivel nacional, y la Cámara de Representantes, compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda, Trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Mándida, abuela, no, que le he Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas en pleno siglo XXI. Desde este 2015. Empezó el decenio internacional de los afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Regresamos al Congreso y Sociedad. Ahora con el experto finlandés Klaus Gyutjohan quien coordina proyectos educativos en el exterior y particularmente en Colombia. ¿Qué proyectos educativos de formación de profesionales para enseñar han adelantado aquí en Colombia? Muchas gracias por, por invitarme aquí. Y sí, hemos hecho, por ejemplo, un proyecto con, con Sena. Hemos capacitado en eh, Sena. docentes de Sena. Eh, entonces, por ejemplo, como en Finlandia, si quieres estar una una docente en sector vocacional en escuela técnico o en universidad de ciencias aplicadas, tú necesitas tener eh, eh, cualificación de pedagogía. Este dura normalmente un año y justo este mismo programa hemos, hemos hecho con, con, los, eh, con, con SENA con, con, en mi opinión, yo creo que era 25, 25 docentes. Hablamos de los maestros. Entiendo que en Finlandia la enseñanza es una de las profesiones más exitosas. Precisamente por esa revolución educativa que ustedes han tenido allí, han innovar el, el sistema de enseñanza. Sí, sí, así es. Eh, nosotros eh, valuamos mucho, mucho los, los docentes y quizás es eh, por nuestra historia, siempre hemos, hemos eh, en, en los pueblos antiguos, la más eh, importante persona era el sacerdote y después eh, fue eh, docente. Entonces, eh, valuamos mucho los docentes, y, y como, como Auli, Auli menziono en año, año, 60, eh, hemos, hemos eh, cambiado nuestro sistema de educación porque hemos, hemos notado, el Congreso ha notado que Eh, no, no, no tenemos recursos naturales en, en Finlandia, solamente tenemos bosques y, y cerebros. Entonces ellos han hecho una decisión que vámonos a desarrollar nuestra educación para crear mejor futuro y, y por eso eh, tenemos, eh, hemos logrado también en, en los estudios de PISA. También. ¿Qué otros servicios ofrecen ustedes en este método, en este sistema de exportación de educación? nosotros por ejemplo en, en, en Haga Helia Universidad de Ciencias Aplicadas eh, ofrecemos ayuda para mejorar currículo, porque currículo es lo más importante, entonces qué enseñas a los, los niños y, y para los estudiantes, porque no vale la enseñar algo que, que eh, no, no, tiene valor en el en, futuro en su, en su, carrera. Entonces en, Haque Helia por ejemplo nosotros eh, capacitamos eh, nuestros eh, estudiantes Para que encuentren trabajo. ¿A qué países en el mundo están prestando ustedes este tipo de asesoría? Sí, hemos, hemos hecho muchos proyectos, por ejemplo, en Asia. En Singapur tenemos un una centro de capacitaciones. En, en Singapur hemos hecho muchos proyectos a, a países arábicos y también a, Latino, a América Latina. ¿En qué países de América Latina? Eh, eh, Colombia es eh, quizás lo más importante y, y después eh, hemos hecho eh, algunas cosas en México y Chile y, y también un poco de Brasil y, y Perú. Entiendo que en Colombia también están dictando algunos seminarios o enseñanzas a propósito del posconflicto para formar profesores para para la paz, para esta nueva era de convivencia que estamos comenzamos a vivir en el país. Parece muy interesante y, y para, para crear paz y para crear uh, futuro educación, es siempre lo mejor. ¿Cuál es actualmente la misión que ustedes realizan aquí en Colombia? Uh, nuestro, nuestra visión es, es ayudar a los colombianos a, a mejorar su, su sistema educativo, uh, especialmente en nuestro caso el uh, sector vocacional o técnico, pero, pero también quisiéramos mejorar la uh, uh, capacitación de docentes. La capacitación de docentes, sí. fundamentalmente. Y hay colombianos que viajan a Finlandia a adquirir esos conocimientos o ustedes están viniendo directamente a estos países. A prestar esa asesoría? Sí, hay diferentes modelos. Normalmente nosotros mandamos nuestros docentes afuera para capacitar porque es más económico. Pero hay algunos países, por ejemplo, tenemos grupos de Arabia Saudita quienes mandan los estudiantes con sus familias a Finlandia. Y, y por supuesto, este es muy, mucho, mucho más caro hacer así. Es mucho más barato mandar dos docentes que 20, 20 estudiantes a Finlandia para, para capacitación. Me pareció particularmente impactante una frase suya. Como ustedes no tienen recursos naturales, lo que exportan son cerebros. Sí. Entonces, la formación de esos cerebros es a través de este modelo revolucionario de enseñanza que tanto está impactando en el mundo. Sí, así es. Yo creo que es la única forma de mejorar el mundo, capacitar gente y mejorar la educación. La educación es el eje fundamental hacia el cambio y hacia la transformación de las sociedades, buscando siempre el bienestar y la felicidad de las gentes. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por su presencia aquí en este programa de Congreso y Sociedad. Muchas gracias a usted. A ustedes amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.